Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo, solo con el, el corazón. corazón. Unite al equipo que... Cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa. Cuidamos el pura vida. Costa Rica es mi patria querida y por ella mi vida daría. Somos el país que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica. Los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos. Aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia. Mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa. Si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar. Si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos. Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo, solo con, con el, el corazón. corazón. Unite al equipo que... Cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus... No conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Muy buenas tardes a los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo institucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Cedemos el uso a la palabra al doctor Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este viernes 3 de julio. Muy buenas tardes. Un saludo especial para el doctor Román Macaya, Heis, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, todos los, los y las presentes y los que están también sintonizando hoy 3 de julio. Justamente el día de hoy se registran 200... 88 casos nuevos de COVID-19. Alcanzamos un total de 4.311 casos confirmados con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 96 años. Son 1.846 mujeres y 2.465 hombres, teniendo 3.061 costarricenses y 1.250 extranjeros. Tenemos casos positivos en 79 cantones. Por edad son 3.398 adultos, 207 personas mayores y 616 menores de edad, 90 están en investigación. Tenemos en cuanto a recuperados 1.657 personas que ya han alcanzado ese estatus de recuperación. Están o habitan en 74 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 92 años. Acá tenemos 752 mujeres, 905 que son hombres, por edad son 1.312 adultos, 72 personas mayores y 244 menores de edad, con una suma de 49 que están en investigación. Se registran 18 lamentables fallecimientos, son 9 mujeres y 9 hombres con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 89 años. 73 personas se encuentran hospitalizadas, es la cifra más alta que se ha reportado. 10 de ellas, vean también el aumento en cuidados intensivos, 10 de ellas están en cuidados intensivos con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 76 años. Quisiera, por favor, que los compañeros de apoyo me proyecten la presentación. Vamos a hacer una actualización de las proyecciones. Recordemos que nosotros hemos estado trabajando, el equipo oficial que ha estado apoyándonos eh, y al cual extiendo un profundo agradecimiento, porque ellos lo hacen ad honorem. Es un tema que obviamente es parte del quehacer, ¿verdad? de la pasión de ellos. Que es de la, del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica. Ellos han venido acompañándonos en lo que es el ejercicio de las proyecciones y en donde hemos tenido acompañamiento tanto de la OPS como de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es importante indicar la siguiente: que esta proyección actualizada incluye la base de nexos epidemiológicos actualizadas al 23 de junio. La proyección se corrió al 1 de julio, pero la base de datos con los nexos, recordemos que los nexos y los actualizando, pues conlleva también un trabajo importante y delicado y en eso está actualizada hasta el 23 de junio, en realidad es reciente y obviamente muchísimo más reciente que las, eh, la última proyección, que ni siquiera habíamos llegado a esa fecha. Para esta proyección tenemos... Una modificación en las redes del contacto debido a, a diferencias de la densidad poblacional. Eh, aquí se está asumiendo que en la gran área metropolitana una persona, una persona puede tener entre 5 y incluso 30 contactos diarios. En el resto del país se asume entre 5 a 20 contactos diarios. Y recordemos que el tamaño de cada red varía diariamente entre dichos valores de forma aleatoria. También aquí vamos a mostrar dos escenarios. El escenario uno es cuando la población no acata medidas, cuando empezamos a romper burbujas sociales, cuando empezamos a organizar fiestas, eh, ¿verdad? Y entonces llega mucha gente y justamente alguien que no sabía que estaba infectado eh, llegó y entonces mucha de la gente que está en esa fiesta se infectó y entonces ellos van y... y interactúan, ¿verdad? se relacionan con personas en su comunidad y en su trabajo, y ahí es donde empieza a eh, hacerse la red de contactos justamente. Y el otro escenario es con acatamiento de medidas, cuando tenemos, como indicábamos, personas, grupos poblacionales, comunidades, familias, que entendiendo la gravedad de lo que podemos estar enfrentando en pocas semanas, sí acatan el aislamiento de parte de no entrar en interacciones rompiendo las burbujas sociales y todas las medidas sanitarias y demás, como lo son las mismas órdenes sanitarias. Esta proyección que vamos a presentar corresponde con 20 simulaciones del modelo. Eh, recordemos que esto pues, bueno, más bien para indicar, cada una de esas proyecciones varía en su cantidad de corridas del modelo, de simulaciones. Y eso, pues, obviamente, eh, entre más corridas, pues, tenemos más eh, robustez en el modelo. Pero esta tiene 20 simulaciones corridas, que igual esto no es, eh, ¿verdad?, como muy rápido que se obtiene. Hay que dejarlo justamente que las computadoras, ya con todos los datos y todo el modelo incorporado, puedan estar haciendo las, eh, las proyecciones y que eso, pues, dura bastante tiempo. Eh, para la siguiente, por favor. Ahí vamos a hablar de varios supuestos. En estos supuestos, yo no voy a entrar acá exactamente a decir el valor de cada uno, pero es para que ustedes tengan una idea que esos supuestos están basados en los datos países, en los datos que hemos visto que se han ido eh, documentando conforme hemos avanzado en la pandemia, tanto eh, con respecto al… A datos más generales, como la tasa de transmisión o el periodo de incubación, recordemos que el periodo de incubación es del momento que el virus ingresa en una persona, la persona no sabe que lo tiene y pueden pasar seis, siete días para que la persona ya empiece a manifestar síntomas, pero incluso dos días antes ya la persona está infectando. Y así tenemos diferentes supuestos. Entonces, aquí, por ejemplo, personas no diagnosticadas que requieren hospitalización, asumimos un 1%, ¿no? igual no voy a entrar en detalle de todas, pero para que ustedes se den una idea, días para que un paciente requiera hospitalización, que una vez presentado los síntomas, 5.2, tenemos, por ejemplo, días promedio que una persona permanece en la UCI, tenemos 17.4, y así lo que es eh, tasa de transmisión, que tenemos .21 días, la periodo de incubación, tenemos 7 días, y así ustedes ven los diferentes supuestos, porque esos son valores que el modelo necesita para poder obtener la información de proyección. Y yo quiero aquí también hacer una acotación, esto no es para nada una un viaje al futuro, o sea las proyecciones, lo que nos ayudan es a tomar decisiones, es una herramienta importante para planificar y saber cómo podemos eventualmente tomar medidas eh, de acuerdo a las tendencias que se pueden ir presentando en una proyección, pero no es que el valor que está ahí, que ustedes van a ver, es el valor absoluto y que ese es el comportamiento que indefin o sea, que de forma inmodificable vamos a obtener en las siguientes semanas. Entonces, también es importante porque este modelo es de compartimentos. Aquí se trabaja mucho los diferentes nodos, que son las relaciones que puede tener una persona infectada, tanto a nivel de su familia, que sabemos que a nivel del núcleo inmediato es donde hay más exposición, pero también a nivel de amistades y a nivel de contactos esporádicos. Esa persona, esa misma persona infectada, puede tener interacción en esos tres planos. Y eso también hace el modelo mucho más rico y como indicábamos, toma en cuenta que no toda la población es homogénea, que no toda la población se comporta igual, sino que hay particularidades tanto en la GAM como fuera de la GAM y que hay gente que va a transgredir las burbujas sociales en diferentes lugares y otros no tanto. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Ahí está la proyección de los datos con los acumulados. Ustedes ven ahí que con... El acatamiento que sería la curva, bueno, primero vamos a ver la curva roja. La curva roja justamente es hasta donde llega, son los datos reales que hemos tenido. El modelo pues proyecta ahí justamente y se ajusta. Ustedes ven el modelo incluso se corre desde que empieza eh, la, los datos reales a, a registrarse. Y vean que ustedes que se apega bastante, tiene una, un ajuste muy bueno. Llega un momento por ahí ya del 27 justamente de junio, un poquito después, a finales de junio, en donde ya empezamos a ver las curvas con acatamiento y sin acatamiento. Y ustedes ven que llega un momento en que van como muy cercanas. Pero a partir de entre el 5 y el 13 de julio ya empiezan a separarse. Y ustedes ven la azul que es con acatamiento, que al final tiene una oscilación siempre con tendencia al aumento que estaría llegando aproximadamente un poquito más de 15 mil, unos 16 mil casos para finales de septiembre. Eso es que la gente responda adecuadamente, que la gente se comporte como tiene que ser. Si la gente no se comporta, si empezamos a hacer más fiestas, y recordemos que entre más casos, más riesgo de que tengamos saturación de los servicios y más muertes eventualmente se pueden registrar. Y entonces, si no hay acatamiento de medidas, justamente ustedes ven la curva que registra cerca de 35 mil casos para esa misma fecha. Ustedes ven que es algo muy, muy considerable la diferencia entre acatamiento y sin acatamiento. La siguiente, por favor, ahí vamos a ver en la siguiente lo que son los casos activos, donde aquí tenemos un comportamiento parecido. Recordemos que los casos activos son los casos que pueden transmitir la enfermedad, personas que todavía tienen replicación del virus, que el virus está reproduciendo y pueden infectar a otras personas. No, o sea, son personas que tienen el virus, que no justamente no se han logrado recuperar. Y ustedes ven también ahí que el ajuste, pues corriendo el modelo, va bastante pegado. Ustedes ven ahí la curva roja, que está ahí, van también las otras dos curvas, con acatamiento y sin acatamiento, pero entonces llega un momento en que eh, se separan, ¿verdad? a partir por ahí del 9 de julio. Y entonces empezamos a tener, si la gente se comporta, una oscilación en donde podríamos llegar a principios de octubre con un aproximado de cuatro mil, un poquito más de casos activos. Ustedes ven que en esa oscilación el pico generalmente está alcanzando cuatro mil casos activos, pero si no acatamos las medidas y empezamos a pensar de verdad que esto no es con nosotros, empieza a aumentar los casos activos de forma sostenida y llegamos a superar los 12.000 mil casos que están transmitiendo el virus para principios de octubre. Entonces ven la gran diferencia de tener justamente ese respiro en lo que son casos activos para el sistema eh, de servicios de salud eh, y la diferencia obviamente de tener 12 mil y resto de casos activos todos eventualmente transmitiendo. Además de que recordemos que esto representa no solamente el colapso de los servicios de salud, verdad, eventualmente, donde ya la capacidad se disminuye enormemente y en donde entramos en esa ruta, de, ya dijimos de estar seleccionando entre quién recibe y quién no el respirador, eventualmente, sino también este, que existe una pérdida de capacidad de seguimiento de los contactos, de emisión de las órdenes sanitarias y de todo el confinamiento preventivo de la lista de los contactos cercanos que ha permitido en gran parte pues en no tener una curva más ascendente. Eh, eso es con respecto a, ustedes ven ahí la, las dos diferencias y en este momento Costa Rica es quien escoge para dónde vamos. Aquí es, justamente se nos están presentando dos caminos, uno que podemos seguir y que nos lleva a una ruta que ustedes, pues claro que va a haber aumento de casos, pero otra ruta que es muchísimo más lesiva en todo sentido. Porque aquí no es solamente la parte sanitaria, es la parte económica, es la parte social, es todas las esferas del país en medio de una pandemia y de un virus que es muy infeccioso y que lamentablemente sí produce muertes en personas que especialmente tienen factores de riesgo. Con respecto a el, el asunto de, por ejemplo, lo que es ocupación en camas y lo que es cuidados intensivos, el escenario sin acatamiento de medidas implica un aumento pronunciado y continuo alcanzando el 30 de septiembre más de 500 casos diarios. Para que ustedes tengan una idea y un acumulado cercano a 33.800, las hospitalizaciones podrían alcanzar en la segunda quincena de septiembre más de 330 casos en salón y 180 personas en cuidados intensivos. Y ustedes ya saben cuál es nuestra capacidad en cuidados intensivos y que obviamente ya con 180 estamos sobre la capacidad bastante sobre la capacidad. el doctor román macaya también puede referirse obviamente a esto. y que si tenemos el escenario con acatamiento de medidas las hospitalizaciones no superarían los 126 casos en salón y 88 en cuidados intensivos. eso es todavía hay solvencia eventualmente dentro del sistema para poder atender esos 88 sin tener que hacer esos ¿verdad? milagros casi de estar haciendo estir, estiramientos que al final no están garantizados que vayan justamente a darle esa oportunidad con calidad a las personas. Recordemos que entre más casos tengamos en las UCIs, eventualmente podemos tener un poco más de capacidad de UCIs o de, de, de cuidados intermedios. Pero recordemos también que son los mismos profesionales y que los profesionales no podemos multiplicarlos, y que justamente entre más dedicados estén a los pacientes, pues hay más oportunidad de que también podamos salir adelante con todos esos pacientes. No es tan fácil como hacer un hospital entero y ya, ¿verdad? Porque los profesionales y todo el personal especializado que tiene que atender esto, pues uno puede dar entrenamiento y claro que eso va a ayudar y nos puede ayudar bastante, pero no es lo mismo también la supervisión de los intensivistas en medio de todo esto, entre más. Internados tengamos más estrés, se somete en el sistema de salud y el económico y social, como ya lo decíamos. Entonces, eh, yo creo que es, esta es una oportunidad para decir que es hoy, es justamente hoy, no esperar a mañana, ni el domingo, ni el lunes, es hoy donde podemos tomar acciones personales para bajar esta curva y que no tengamos un escenario eh, fatídico, ¿verdad? Y eso nos hace más claro la evidente responsabilidad individual y colectiva y que cuando aquí hablamos de distanciamiento físico, presencial, de no interrumpir las burbujas sociales, no estamos hablando de una cosa menor, no estamos hablando de algo antojadizo, estamos hablando de muchas vidas que se pueden salvar en medio de esta pandemia. También yo quería indicar que recordemos, modificamos la Ley General de Salud. Para facultar multas cuando hay un incumplimiento de una orden sanitaria y una persona que ya tiene un resultado positivo y sale de su casa con una orden sanitaria, esto es muy grave y justamente se somete a una multa de cinco salarios base para esa persona. Así que, para indicar, tenemos un caso particular de una mujer embarazada y su esposo que asistieron a la cesárea sin decir que estaban positivos, transgrediendo la orden sanitaria y esa multa ya está en trámite su cobro También quiero indicar que el operativo ahora también el doctor Macaya se puede referir al mismo, porque recordemos que esos operativos, la parte logística que es sumamente pesada la lleva adelante la Caja Costarricense de Seguro Social con todo su batallón de personal de salud, verdad, que va y toma las muestras y procesan en los diferentes laboratorios, el transporte y todo esto. Eh, en coordinación con el Ministerio de Salud, y ese operativo eh, vamos a iniciar la próxima semana, esperando justamente que sea lunes, porque estamos ampliando para hacerlo también en Guararí, además de la huelita de la Carpio y Desamparados. Recordemos que aquí eh, se trata también de hacer el operativo lo más eficaz, lo más organizado posible, y es mejor empezar y hacerlo de la mejor forma que este, no apresurarlo cuando tenemos todavía detalles que tenemos que definir y que están justamente en este momento en definición. También eh, quiero indicar que recordemos que hoy a partir de las 7 pm aplica restricción vehicular para todo el país para que estemos atentos y, y claro que nadie quiere someterse a una multa, pero en este momento pues eso eh, podemos evitarlo justamente teniendo en cuenta que a partir de hoy aplica esta restricción vehicular para sanitaria para todo el país. A continuación, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, dará el informe sobre el inicio del tamizaje en Alajuelita, así como el detalle de hospitalizados e información sobre desabastecimiento de sangre y un llamado a la donación. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio. Un saludo especial al doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Quisiera eh, informar sobre varios temas. Empiezo con eh, lo que va a ser el operativo de tamizaje de Alajuelita. Si bien hubiéramos querido empezar hoy viernes, eh, este tamizaje va a iniciar el lunes. Hay una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta al, al organizar eh, y coordinar una operación de esta índole, que es un tamizaje masivo en una comunidad. Esto lo está coordinando la subárea de vigilancia epidemiológica de la caja. Y es un operativo que involucra a más o menos 100 funcionarios de diferentes perfiles, e implica toda una logística de transporte, de aseguramiento del equipo de protección personal, de los materiales para el muestreo, los análisis, coordinación con laboratorios y e interacción con actores locales. Y se están definiendo los criterios epidemiológicos. Los, eh, las, las muestras que se van a hacer, cuántas y en qué poblaciones y en, y en cuáles sectores se van a muestrear. Así que el, el lunes mismo se va a iniciar. También iniciar un lunes eh, nos permite maximizar los recursos tanto humanos como financieros de la caja. Eh, para este operativo y eh, los financieros no son cosa menor, especialmente en una situación con la que estamos, tenemos que siempre también velar por el uso eficiente de los recursos. Segundo tema que quisiera eh, abordar es que estamos a vísperas de una crisis por desabaste desabastecimiento de sangre. Ha habido una reducción muy importante en la cantidad de donantes, especialmente los donantes regulares que llegaban de forma programada al Banco Nacional de Sangre a donar. Y la caja necesita una gran cantidad de donaciones en el año, más o menos 78 mil donaciones en, en cualquier año para abastecer todos los hospitales y, y garantizar el suministro de este líquido tan vital. Entonces hacemos un llamado, un llamado a la solidaridad, a que respondamos como país y que vayamos de forma altruista a donar sangre al Banco Nacional de Sangre. Esto es algo que se puede hacer de una forma eh, programada. Hay un teléfono que se puede llamar para hacer una cita. Ese teléfono es el 2280-9952-Extensión. 113, repito, 2280-9952, extensión 113, o también por WhatsApp al celular 8821-6514. 8821-6514. El Banco Nacional de Sangre queda al costado sur de la Iglesia Católica de Zapote y opera de lunes a domingo, o sea, los siete días de la semana de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Por favor, organicen y programen una cita para hacer esta donación. Los requisitos son una cédula de identidad o una cédula de residencia. Tienen que tener una edad entre los 18 a los 65 años de edad, pesar más de 52 kilos y tener una estatura mayor a un metro cincuenta, Haber realizado un desayuno ligero y sentirse bien ese día y eh, saludable. Estos son criterios eh, que buscamos y de nuevo hacemos ese fuerte llamado a la donación de sangre y de una forma altruista, porque a veces las donaciones se van en, en condiciones de emergencia, hay un accidentado de un familiar, entonces los familiares llegan a donar, pero tiene un destino específico esa sangre. Nosotros necesitamos sangre de todos los tipos y para cualquier uso en todos los hospitales de la caja. Entonces, esto es una, es una alerta que hacemos por la reducción en las donaciones de sangre. Yo hace unos días fui, les puedo eh, dar fe de que se están eh, redoblando los esfuerzos de seguridad en el Banco Nacional de Sangre para eh, proteger la salud de los donantes. Tercer punto que quisiera abordar es eh, un agradecimiento a la Embajada de la Federación Rusa en nuestro país. Hoy en la mañana recibimos en el centro de distribución especializado donde tenemos el, el almacén de frigoríficos de la caja, recibimos una donación de la Federación Rusa de 2.000 pruebas de diagnóstico o de identificación. De el virus SARS-CoV-2. Esto es una donación generosa que recibimos en tiempos donde muchos de estos insumos están en una situación de escasez y le agradecemos eh, de forma muy especial al excelentísimo señor embajador Yuri Benzayan, el embajador de la Federación Rusa en nuestro país. Durante la conversación también eh, abordamos la posibilidad de colaborar en materia científica en respuesta a, este, a esta pandemia. Y por último, quisiera hablar de las hospitalizaciones. Ya el señor ministro eh, dio los datos, pero bueno, tal vez eh, algunos me vieron eh, viendo el celular y es que seguían entrando datos. Entonces nosotros tenemos una fecha de corte, que ya la que presentó el ministro, pero han, han seguido llegando los últimos ingresos y esto es algo tan dinámico que los números de hospitalizados al principio de una conferencia de prensa pueden ser diferentes al final de la conferencia de prensa. En este momento tenemos 73 pacientes confirmados en hospitales, de los cuales 52 están en SEACO. Recordamos que SEACO tiene 88 camas y ya 52 están llenas con pacientes COVID. Hay cuatro en el San Juan de Dios, estos son en sala, no en UCI. Cuatro en el Hospital México, uno en el Tony Facio, uno en el Hospital de Liberia y uno en el Hospital La Anexión. Y tenemos 10 pacientes en cuidados intensivos en hospitales nacionales: cinco en el Calderón Guardia, tres en el San Juan de Dios y dos en el Hospital México. Y aprovecho para felicitar al Hospital San Juan de Dios por el aniversario número 175 desde su fundación y que sigue haciendo historia en medio de una pandemia. Estas hospitalizaciones que van en un franco crecimiento eh, es lo que nos mantiene ocupados todos los días, eh, ampliando capacidad hospitalaria y preparándonos para nuevas etapas de esta pandemia, donde estamos eh, asegurando el suministro de eh, todos los equipos, los recursos humanos y las camas que se van a requerir en el corto plazo una vez que SEACO sea saturado. Vamos a entrar en una etapa donde la intensidad logística en el manejo de pacientes se va a intensificar. Eh, en este momento donde se identifique y diagnostique un paciente COVID, la estrategia es si no requiere de cuidados intensivos, lo trasladamos a SEACO, en la medida de lo posible. En este momento, cuando o en el momento cuando se sature SEACO, que probablemente va a ocurrir la semana entrante, entonces vamos a estar trasladando ya pacientes entre diferentes hospitales. O sea, no va a haber un único hospital que se dedica solo a pacientes COVID, sino que vamos a tener una serie de hospitales que atienden eh, esta patología. SEACO eh, definitivamente eh, ha dado. Eh, eh, resultados y ha sido una excelente inversión, pero ya estamos a punto de saturarlo. Al día 1 de julio, eh, habíamos tenido 211 pacientes hospitalizados, de los cuales 36 habían pasado por una unidad de cuidados intensivos y 175 habían estado en un salón. Y los equipos Prime, que son ese equipo especializado de los traslados, cuyo trabajo está a punto de multiplicarse y ya habían hecho 142 traslados en todo el país quisiera eh, terminar con el tema de hospitalizaciones repasando que prácticamente todos los pacientes que están hospitalizados tienen al menos un factor de riesgo los que están hoy en hospitales eh, voy a, a listar en orden de, de prioridad o de importancia las, eh, los factores de riesgo que tienen estos pacientes y la suma de todos estos no suma el número de pacientes porque algunos pacientes tienen más de un factor de riesgo. 24 tienen hipertensión, 24 tienen diabetes, 21 obesidad, 19 antecedentes de tabaquismo, 9 dislipidemia, 3 con cáncer y 3 asmáticos. Como podemos ver, ese ese top 4 de hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo siguen siendo consistentes como factores de riesgo. Y hacemos ese llamado a las personas que tienen estos factores de riesgo, sean adultos mayores o no, a cuidarse, a extremar las medidas de higiene, de distanciamiento físico de eh, cualquier otra persona en momentos que tenemos ya más transmisión como la que estamos viendo hoy en día, tenemos que eh, prácticamente asumir que cualquier persona puede ser portadora del virus y tenemos que comportarnos acorde a eso. Vamos a dar paso al periodo de preguntas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con el colega Roberto Brenes de Noticias Repretel. Por favor, colega, indicar hacia quién estaría dirigida sus consultas. Eh, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Eh, esta primera pregunta va para, para ambos. Tenemos un paciente que se llama Costa Rica eh, y que a partir de hoy y durante una semana se somete a un nuevo procedimiento médico para tratar de solucionar su condición de salud. Ante este aumento de casos de hospitalizaciones, ante estas proyecciones que observábamos, ¿sienten ustedes eh, con honestidad que realmente este paciente está poniendo de su parte? Mi segunda pregunta es para el doctor Macaya, eh, ¿ ¿de acuerdo a la cantidad de líquido de sangre que hay en el momento durante cuánto tiempo alcanzará? Y mi última pregunta es para el doctor eh, Salas y que de alguna forma intenta responder a las dudas de muchas personas. Le pongo dos ejemplos: San José tiene 451 casos activos actualmente. Barba es otra zona que también está en alerta naranja, pero tiene solo 22 casos activos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué ambas zonas están como alerta naranja, pese a esta diferencia en el número de casos eh, activos? Eso sería. Iniciamos con el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Eh, sí, eh, Roberto, con respecto a, gracias por sus preguntas, con respecto al, como usted dice, paciente que se llama Costa Rica, y ese paciente no es, sino más que usted, que mi persona, que todos los que estamos acá en este salón y los que están viendo y los que no están viendo, aquí estamos todos, estamos con la responsabilidad de lo que va a ocurrir en nuestro país, todos, y cualquier transgresión, cualquier incumplimiento, vean ustedes que puede potenciar una transmisión que se sostenga y que empiece a afectar de forma grave. A las mismas personas que transgredieron esa, esa, esa burbuja social o esa medida sanitaria, o bien a otras personas que están en el entorno y que al final esas que están en el entorno tienen otros entornos. Es que lo complicado es, es, es esto, ¿verdad? Que si fuéramos de, personas que están simplemente dentro de su casa y no tienen que salir, pero tenemos que salir de vez en cuando. Y entonces hay muchos entornos que empiezan a congregarse o a consolidarse en torno a incumplimiento de medidas sanitarias. Y eso es lo que tiene justamente en este momento en gran parte pues el aumento de casos. No digo que es el único factor, pero definitivamente si hiciéramos todos y todas, que yo igual no quiero aquí ser mezquino y dejar de reconocer, porque yo sé que muchas personas sí están acatando las medidas como debe ser, de forma responsable, de forma solidaria, de forma entendida, de que esto nos afecta a todos y todas. Y que Costa Rica está en las manos de todos y todas. Así se los digo. Que no hay una acción que usted que está viendo piense que puede hacer menos o más. Aquí todos valen igual. Y eh, pues, obviamente, yo pienso que igual. Esa responde la pregunta. Costa Rica, en su gran mayoría, está poniendo de su parte. Pero lamentablemente, la fracción que no pone de su parte pone en riesgo al todo el resto. Y eso es triste decirlo, pero así es. Y todos aquellos que piensan que se pueden salir con la suya y que no va a pasar nada. Dicen, no, yo hago la fiesta, hago el té, eso qué importa, eso no va a pasar nada. Justamente hemos visto como muchos de los cantones que empezaron con alerta naranja en el gran área metropolitana, había una colaboración importante de este tipo de eventos. Y con respecto a el asunto que usted me dice de San José y Barba, recordemos, ayer estuvimos repasando los parámetros que se toman en consideración para elevar un cantón de alerta amarilla, alerta naranja. Entre ellos no solamente es el caso total de casos activos, no es el, el, el perdón, el indicador de casos activos totales, sino es qué tanto se están dando esos casos en el tiempo. Han surgido en poco tiempo, no se han captado eh, oportunamente para girar las órdenes sanitarias eh, de forma temprana. Lo que hablábamos de la tendencia y tanto también qué tanto varían esos datos de la tendencia con respecto a semanas anteriores. La tasa de infección no es lo mismo. 455 casos activos en San José, que tiene una población muchísimo mayor a barba, que 22 casos en barba, que tiene una población mucho menor. Y como yo indicaba, la velocidad que se está viendo de transmisión, que justamente podríamos hablar de esa tasa de ataque, que también es parte de los parámetros que se toman en cuenta para las alertas, tanto naranja como amarilla, y el, digamos, pasar de un lado a otro. Continuamos con el doctor Román Macayo. Y tal vez para dar eh, eh, sobre el mismo ángulo este de, de este paciente llamado Costa Rica. Al principio, en la primera ola, el, casi que el slogan era quédese en casa. Era algo fácil de entender: quédese en casa. En este momento eh, hay una situación más compleja y más casos. Esa transmisión está generalizada en todo el país. Y quedes en casa no puede ser una solución hasta que haya una vacuna. Hay realidades. Pero no significa que hoy el riesgo es menor que en la primera ola. Entonces, la consigna de quedes en casa sigue igual de vigente en la medida de lo posible. Entonces, si puede teletrabajar, aproveche esa oportunidad. Si tiene que salir a un supermercado, que salga una persona y regrese, haga sus compras y regrese. O sea, es. Aislémonos lo más posible, estos no son días eh, de menor riesgo. Y por eso es que se requiere más disciplina, no menos disciplina, aun cuando hay más libertades económicas. Entonces, ese es un balance que requiere de un manejo más sofisticado. Afortunadamente, Costa Rica tiene una población educada y, y entiende esto. Eh, y coincido con el señor ministro de que, en general, la población ha contribuido, pero tenemos que ser más disciplinados aún. Y la segunda pregunta sobre cuánto dura la sangre en este momento. Si no hay una respuesta fuerte la semana entrante, no habrá sangre que procesar. Así de grave está la situación. Y por eso este es un llamado a la solidaridad, a salir a donar sangre. De nuevo, eh, se han redoblado los esfuerzos en el Banco Nacional de Sangre para eh, asegurar la, la salud de los donantes, pero ocupamos que la gente salga, que haga su cita y que done sangre. Hay vías de por medio y en medio de una pandemia no podemos olvidarnos de la necesidad de tener sangre. Continuamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, señor ministro, don Román. Mis primeras consultas son para don Daniel, las segundas para don Román. Don Daniel, en el escenario en que está el país en este momento al cual ha llegado, ¿era previsible para ustedes? ¿Los tomó de sorpresa? Hay quienes critican que hubo medidas forzadas de apertura, luego se echó para atrás, incluso critican mediciones como las de pavas que dicen que no corresponden a la realidad de la transmisión comunitaria que 48 horas después ustedes mismos estaban revelando al país. Y de los 4.600 repatriados, señor ministro, ¿qué estimación hay de casos positivos hasta la fecha? ¿Cuánto han impactado las cifras globales de infección? Don Román, hay quienes... Ven una sobredimensión por parte de ustedes en cuanto a la amenaza del eventual colapso hospitalario en esta emergencia. ¿Qué responde usted ante eso que se plantea así en esos términos? ¿Qué responde a quejas desde lo interno de la caja de que hay falta de kits de pruebas, que hay falta de suficiente equipo de protección? Incluso hoy hubo una reunión extraordinaria en el Hospital Calderón Guardia al respecto. Y tercera consulta, ¿cómo va el plan de tratamiento con plasma de pacientes recuperados de COVID? Eso In, sería. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias, don Edgar, por sus preguntas. Con respecto al escenario del país que usted indica que se está dando en estos momentos, recordemos, en una pandemia tiene que haber oscilaciones. Tiene que haber aumento y disminución de casos. Es impensable pensar en que siempre vamos a tener una situación eh, con 15, 20 casos menos, como tuvimos eventualmente antes o bien después de Semana Santa. Eh, usted dice que las medidas de reapertura, que si fueron forzadas, yo no, no comparto. Yo creo que fueron bien estudiadas, fueron bien analizadas, fueron justamente paulatinas. Recordemos que en medio de una pandemia, si mantenemos, si hubiéramos hecho un, una apertura completa de todas las actividades de mismo tiempo, tal vez yo sí le diría, claro, eso estuvo mal, pero lo hicimos paulatino, lo hicimos pensando justamente en los escenarios de riesgo. Y en medio de una pandemia que puede durar muchos meses más, y sabemos que va a durar muchos meses más, tenemos que eventualmente siempre tener las reaperturas. Las reaperturas tienen que ocurrir porque si no el país se colapsa de otra forma. Claro que estamos súper preocupados por lo que puede ocurrir en nuestro sistema de servicios de salud, pero también recordemos que si mantenemos una, un cierre por varios meses, de, no hay forma de que el país se reponga. O sea, el paciente de Costa Rica tiene diferentes sistemas el sistema por decirlo así un ejemplo, ¿verdad? el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema neurológico, y estamos tratando del sistema respiratorio atenderlo y que no colapse por el sistema respiratorio pero hay otros sistemas que también están en juego. Entonces por eso es lo delicado y que eventualmente la reapertura tiene que ocurrir en medio de una pandemia y así lo estamos viendo en todos los países. Eh, así que es parte de la danza lo que hablamos, de justamente ver cómo ocurre esto. Pero yo también quiero insistir en que aquí lo dijimos hace creo que fue ayer o anteayer no se debe confundir la apertura económica, la apertura o la reapertura económica-comercial con una reapertura social la gente piensa que como ya eventualmente pueden ir a un restaurante un fin de semana o porque pueden ir a una tienda que entonces ya pueden romper las burbujas sociales y ya todo como si nada es totalmente una salida responsable como decía el doctor Macaya, o sea todo lo que podamos y especialmente los que tienen factores de riesgo mantenerse en la casa si ocupa salir de la forma más responsable y más rápida posible pero aquí creo que no podemos eventualmente confundir y, y eso siento que ha estado ocurriendo en un sector de la población que es el menor, pero que sí afecta a todo el país. Con respecto a los repatriados, yo diría que es el que hayan originado transmisiones, es más bien muy poquito, porque ellos ya son recibidos, recordemos, ante una condición de usted ya viene potencialmente infectado. Entonces se les recibe inmediatamente con una orden sanitaria y tienen que cumplir con el ayudamiento. Aquí más bien lo preocupante... Son las personas que no saben que están infectadas porque justamente estuvieron en una fiesta y en esa fiesta llegó fulanito de tal y contagió a su tanito y su tanito se va y no sabe que está con el virus y empieza a interactuar con su familia, con los compañeros de trabajo con, y entonces ahí empieza a expandirse la transmisión y cuando nos damos cuenta ya para la orden sanitaria pueden haber pasado varios días de que esa persona está infectante. Entonces en realidad el término o el asunto de los repatriados eh, es de los asuntos con menos riesgo, con mucho menos riesgo en medio de todos los posibles. Eventos de transmisión que tenemos en nuestro país. Continuamos con el doctor Román macaya Bueno, eh, sobre la pregunta sobre si en Costa Rica se ha sobredimensionado, o en, más bien en la caja, si hemos sobredimensionado eh, la amenaza de que se nos saturen las unidades de cuidados intensivos. Vean los números de hoy. Hoy ya vamos por 10, ayer eran 6. Si nos vamos atrás unas semanas, eran menos que eso. Pero además, eh, los números normalmente van un poco atrás de las infecciones en, en cuanto a hospitalizaciones. Están los diagnósticos, luego viene una ola de hospitalizaciones y hay ciertos eh, momentos en que pacientes, de nuevo, con factores de riesgo, se complican y terminan en una unidad de cuidados intensivos. Pregúntele a España, Italia, Nueva York, y hay muchos países en el mundo en este momento. Anoche tuvimos una teleconferencia con Israel, con Austria, con Australia, con eh, Noruega, Dinamarca, eh, la República Checa, sobre lo que están viviendo en diferentes países, Nueva Zelanda. Algunos países están muy bien, otros están más o menos en el mismo barco que estamos nosotros. Entonces, eh, estamos muy conscientes de lo que está pasando en el mundo, que podemos aprender mutuamente y aplicarlo. En cuanto a eh, lo que se dio en el Hospital Calderón Guardia, fue una reunión esta mañana. Había una, digamos, una petición de que se le dieran mascarillas N95 a una gran cantidad de funcionarios que están en la primera línea de atención. Ahí se explicó que se, se otorga lo que se ocupa en las especificaciones que son apropiadas para el caso. No todo el mundo necesita una mascarilla N95, son las más escasas y las más caras. Hay ciertas funciones donde una mascarilla quirúrgica es perfectamente eh, aceptable. Y la caja siempre está velando por tratar de mantener en todas sus unidades siempre todo el equipo de protección personal para los funcionarios de la salud. Hemos invertido ya más de 14 millones de dólares en equipo de protección personal en, los últimos, en las últimas semanas. Y siempre hay que hacer un llamado también al uso racional de esto, porque estos equipos son desechables y si yo lo, lo, lo utilizo y, y, y utilizo cinco o más eh, mascarillas por día, pues obviamente se va a consumir mucho más rápido y esa conciencia se ha generado. Entonces eh, lo del hospital Calderón Guardia no era un faltante de equipo de protección personal, era una solicitud de que hubiera otro tipo de equipo. Y ya se aclaró esa situación. Y en cuanto al uso de plasma convaleciente, los datos que tenemos es que ya se convocaron o se han convocado 164 pacientes recuperados para donar plasma. Eh, de esos 151 llegaron, 121 calificaron para ser donantes y eh, ya se le ha aplicado el plasma convaleciente a 33 pacientes. Eh, con resultados que vamos monitoreando. Entre más es, grande es el número, mejores son las estadísticas sobre la eficacia de esta terapia. Y recordemos que hay otras dos opciones, que es el, los anticuerpos purificados de plasma que, eh, digamos, donde hacemos un pool de plasma de muchos pacientes, eso va un poco más atrasado porque estamos usando el plasma que recolectamos en los pacientes activos. Entonces no, no hemos tenido sobrantes para esta segunda opción. Y la tercera opción son, es con el, el, la sangre de caballo, donde inmunizamos caballos. Eso lo está haciendo el Instituto Cloromido Picado, es su expertise y van muy avanzados en eso. Así que esperamos en, en pocas semanas eh, comenzar a, a probar eso en pacientes. Sí, Continuamos. Vez, rápido para darle el dato a Don Edgar, que ya me lo pasaron. Hemos hecho 2,474 muestras. Bueno, obviamente la caja, ¿verdad? La, la toma de muestra. Y ya hemos tenido 36 positivos en lo que es repatriados. Eso es al 28 de junio, o sea, un 1.4% de positividad. Gracias, doctor. Continuamos con Pablo Campos de Multimedios. Muy buenas tardes para los dos. Mi primeras dos preguntas para el doctor Daniel Salas. Don Daniel, el presidente del de Salvador, Nayib Bukele, hizo una publicación donde indica el cambio de mutación del, del virus en, en, en la región eh, y donde dicen que este virus o, o esta mutación muestra que el virus es este, menos peligroso pero más contagioso. Después la otra pregunta es sobre el cálculo de asintomáticos. En otros países toman los eh, eh, casos activos y los multiplican por 8 para calcular la cantidad de personas asintomáticas en el país. Eh, quisiera saber si esa fórmula ustedes la manejan o, o puede ser algo certero. Y para eh, don Román Macaya ayer don Daniel hizo un comentario donde indicaba los males provocados por el confinamiento en el país. Yo quiero saber eh, la Caja Costarricense de Seguro Social qué conocimiento tiene de esos males, cuáles son esos males que están aquejando a la población que está en confinamiento y cómo los está tratando la Caja. Gracias. Iniciamos con el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Sí, eh, recordemos, bueno los las mutaciones del virus, que generalmente son mutaciones menores, se van a dar en medio de la pandemia y posterior a cuando ya incluso termine la pandemia. Es una capacidad que tienen los virus y los virus de este tipo, como el SARS CoV-2, que son virus RNA o ARN, son muy susceptibles a estar mutando. Las mutaciones pueden conferir diferentes propiedades a los virus, desde justamente tener una mayor capacidad de infección o bien una mayor agresividad o menor agresividad. Eh, Estas mutaciones están ocurriendo en realidad en diferentes partes del mundo. Hay toda una red que se refiere a ese tipo de mutaciones. Eh, no he visto estudios absolutamente concluyentes con respecto a mutaciones que sean predominantes en Latinoamérica que indiquen que existe una menor peligrosidad. Sin embargo, pueden haber algunas mutaciones que se han dado en algunos lugares que pueden llevar a quitar un poco la peligrosidad, aunque el virus generalmente existe una relación de que entre más transmisible sea... Es menos letal o menos agresivo. No siempre es así, pero hay cierta tendencia a que eso ocurre, Y eventualmente eso va también es lo esperable en medio de una pandemia. Como Conforme el virus, al principio, cuando se empezó a detectar en humanos, era un virus que tenía mucho material genético de los animales. Pero conforme el virus empieza a recombinarse o a circular, a asociarse en los humanos, empieza a tener cada vez más genes humanos. Y esos genes, pues justamente esas modificaciones, llevan a que el virus pueda haber disminuido su agresividad. Entonces es parte de las cosas que se pueden dar justamente en el transcurso de una pandemia y no sería de extrañarse que eso también esté ocurriendo. Sin embargo, nosotros ante eso, pues no es que vamos a confiarnos, ¿verdad? Y decir que todas esas proyecciones y que todas las medidas y que ya como el virus eventualmente disminuyó su agresividad, ya tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Ustedes ven lo que está pasando en tanto en unidades de cuidados intensivos como hospitalizaciones generales y también en mortalidad. Eh, y con respecto a lo de la multiplicación por ocho de asintomáticos, hay diferentes estimaciones de los asintomáticos. Se habla de que puede ser un 25, que puede ser un 50%, que puede ser hasta un 80%. Lo cierto es que eh, al final los asintomáticos tienen un rol, y yo lo he dicho, muy importante, sobre todo en los núcleos más cercanos, en los núcleos familiares. Eh, los presintomáticos sí es más importante porque son los que van a desarrollar síntomas y que ya dijimos 48 horas, un poco antes, pueden ya estar infectando de forma importante. Pero entonces siempre hay que tener esa claridad de que aquí, en medio de los asintomáticos, están los presintomáticos que van a desarrollar síntomas y que son más eh, peligrosos, ¿verdad? si se puede decir así, y los que no van a desarrollar del todo síntomas durante su eh, curso clínico, que a lo sumo lo que hacen es perder el gusto eh, ¿verdad? o el olfato en algún momento. Continuamos con el doctor Man Macalle, presidente ejecutivo de la Caja. Sí, muchas gracias por su pregunta, don Pablo. Eh, los, los males que se pueden dar eh, por confinamiento eh, pueden ser muy diversos. Estamos hablando de, por ejemplo, salud mental, estamos hablando de accidentes que se pueden dar dentro de una casa, por ejemplo,. Entre más eh, tiempo eh, hayan niños pequeños eh, en una casa y especialmente en una cocina, por ejemplo, ahí donde hay una alta concentración de los accidentes que se pueden dar en una casa, puede haber eh, violencia doméstica, eh, todos estos factores. Todos los pacientes positivos que son diagnosticados y, y enviados a la casa son llamados todos los días por médicos de familia que son que son coordinados por el sendéis esos médicos de familia tienen una visión integral y una una digamos una perspectiva integral de la salud o sea pueden comenzar a valorar valorar si hay aspectos psicológicos también tenemos equipos de eh, salud mental que también están interviniendo en la medida de lo posible en, eh, en abordar los casos que se dan en estos eh, confinamientos. Pero eh, han habido momentos en que se ha tenido que intervenir en situaciones donde eh, se ve que hay una descompensación, puede ser eh, física o mental, y se ha intervenido exitosamente para evitar mayores desgracias. No hay estadísticas de eso, doctor. Perdón. No hay estadísticas de eso, doctor. Eh, no las ando, pero podemos comenzar a recopilarlas para para presentarlas. Gracias. Continuamos con la colega Jessica Quesada del Medio Cero y... Buenas tardes a los dos. Eh, don Daniel, las últimas muertes, las últimas cuatro, cinco muertes, han sido muy seguidas y el periodo en, en el que han estado en la sucia ha sido muy corto. Ante esto, mm, mi interrogante es la siguiente, ¿será que se está teniendo un diagnóstico tardío? Está asistiendo las, ¿Están asistiendo las personas de manera tardía a los centros de salud por temor, por desconocimiento? No lo sé si ustedes han evaluado eso, porque verdaderamente han durado cuatro o cinco días en UCI y ha sido muy, muy rápida su muerte. Entonces quiero saber si es eso y si ustedes sienten que es una situación tardía, no sé si hay un llamado especial para que la gente asista a los servicios de salud ante el menor de los síntomas, ¿verdad? y eh, don Daniel, hoy en la mañana don Alexander Solís hablaba de que aunque no queremos hablar del escenario de muertes, eh, muchísimas, muchísimas muertes, eh, hospitales que sea necesario instalar en distintos puntos y hasta fosas comunes, sí es algo que por lo menos está en el papel, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso quisiera preguntarle en, en Europa, Estados Unidos y otros, otros países. Hemos venido viendo el colapso de los servicios de salud. ¿Hay algo que haga a Costa Rica diferente para que no lleguemos a esto y para que no colapsemos? Porque prácticamente todo el mundo, en todo el mundo ha ocurrido, entonces no sé si hay algo que nos haga diferentes para no colapsar, precisamente porque ahora, por ejemplo, el Ministerio de Salud dice que hay 39 personas que han irrespetado las restricciones sanitarias, han, han roto cintas, se han metido a parques, entonces es un comportamiento continuo que podría llevarnos precisamente eso. Entonces, quiero saber si hay algo que nos hace distintos y si fue que eh, dejamos de reaccionar, como usted en algún momento lo dijo, ¿verdad?, al inicio, que ocupaba que reaccionáramos y es que habíamos dejado de reaccionar. Y a don, a don Román, quisiera saber si todas las donaciones y todos los equipos que hemos tenido como respiradores y otros más están al 100%, están bien, si alguno ha tenido alguna falla o no. Y si precisamente están eh, estamos en capacidad de tener que instalar hospitales móviles o modulares para poder atender la situación en el peor de los escenarios que ya describía don Daniel. Iniciamos con el doctor Daniel Salas, ministro de salud. Claro, gracias Jessica por las preguntas eh, con respecto a las últimas cinco muertes. yo creo que también aquí el doctor Macaya se puede referir, pero en realidad, eh, recordemos no todas las muertes y eso es importante que ya estamos se está conformando una comisión como se hizo en el 2009 en medio de la pandemia de influenza H1N1 para analizar también los fallecimientos porque algunos fallecimientos que mueren con el virus no significa que murieron por el virus entonces pueden haber otras causas de muerte que hayan llevado a esa persona al fallecimiento sabemos que generalmente ya una persona que ingresó por una neumonía viral por el virus y que está en una unidad de cuidados intensivos y que ya claudicó respiratoriamente ocupa un respirador eh, artificial para poder seguir viviendo pues aunque ya incluso como hemos dicho anteriormente aunque el virus si su estancia es prolongada ya no está presente pues la causa de muerte sí va a ser por el virus pero en eso estamos conformando esa comisión porque también pues podríamos eventualmente tener algunos fallecimientos que no son necesariamente por el virus sino que mueren con el virus eh, y pues en realidad eso es también aprovechar un llamado de que obviamente las personas que tengan ya dificultad respiratoria, ¿verdad? en medio de, una, de un cuadro viral, que consulten lo más pronto posible, no importa que no estén asegurados. Aquí no se les va a negar el derecho, porque más bien entre más tarde justamente consulten, más problema puede haber para que no podamos darle la atención oportuna y que vaya a fallecer. Pero sí, en realidad aquí pues hay diferentes factores que pueden estar en juego, ¿verdad? Personas que ya tenían complicaciones previas, que tenían factores de riesgo, hay un asunto también eventualmente de aleatoriedad, no solamente de causalidad, de que decir que se debe a, sino que puede ser también un asunto de aleatoriedad. Pero es parte de los análisis que tienen que eh, llevarse a cabo y pues esta comisión va a ayudar mucho en esta parte. Eh, con respecto a lo que usted indicaba de lo que se refirió don Alexander Solís. Y usted decía también hey, que hay que contemplar, claro, los fallecimientos. Y en, en algún momento, don Román, eh, nos decía que la caja había comprado mil bolsas, ¿verdad? Para y eso, hey, no es que tampoco ese, ese escenario ya lo, o sea, que no va a existir, se puede materializar. Y es parte del por qué estamos justamente aquí luchando para que tengamos la menor cantidad de fallecidos, porque fallecidos van a haber más. Van a haber más personas que van a entrar a unidades de cuidados intensivos. Van a haber personas que van a fallecer sin haber entrado en una unidad de cuidados intensivos. Eso lo tenemos muy, muy claro, porque falta mucho tiempo de pandemia aún. Pero yo también le pregunto: hay 39 personas que han roto medidas sanitarias y son 5 millones de personas. Y lo que yo digo: poquitas personas que rompen medidas sanitarias pueden poner en riesgo a muchísimas personas más. Porque. Lo que hablábamos de los contactos, de los nodos, de las áreas de influencia, esas personas justamente ellos pueden hacer esa poner en riesgo a todo ese montón de personas. Pero en realidad de no sé a otros países, a ver, yo siento que aquí la población, como le digo, la mayoría ha sido bastante responsable, bastante entendida del, del tema y de que esto es una vez cada 100 años posiblemente y que estamos en una misión acá de llevar adelante a Costa Rica lo mejor posible pero hey, posiblemente en otros países, claro que hay más gente que ha, o sea, en comparación, ¿verdad? De 39 versus 5 millones, ya, y en otras posiblemente con mucho más población, pero, pero que ha sido mayor cantidad, o sea, la proporción ha sido mayor, pues estoy seguro que también eso se puede haber dado, ¿verdad? En otros países, y, y yo insisto, los poquitos que transgreden órdenes sanitarias y medidas sanitarias, sí pueden provocarnos mucho problema. Pero, Continuamos con el doctor Manmacaya. Sí. Eh... Las dos preguntas las abordo. El primero sobre la calidad de lo que hemos recibido en términos de donaciones. Nosotros hemos recibido una gran cantidad de donaciones de, de muchos países y de, de empresas también. Todo lo que entra a la caja primero pasa a un a una área de cuarentena eh, donde se hace el muestreo. A veces ese, ese muestreo implica el 100% de los lotes para analizar la calidad de lo que se está recibiendo. Y luego una vez que se da el visto bueno de esa calidad, entonces ya entra al área de, digamos, ya almacenamiento para distribución en todos nuestros centros de salud. Y efectivamente la calidad ha sido muy buena de todo lo que hemos recibido como donaciones. En cuanto a los hospitales campaña, los hospitales campaña tenemos varios módulos. Eh, no los hemos estado usando para internar pacientes, sino para un manejo diferenciado de pacientes que tienen síntomas eh, consistentes con COVID versus el resto de la población que puede llegar a un hospital. Ese ha sido principalmente el uso que, que le hemos dado eh, a como van aumentando la cantidad de casos hospitalarios. Nuestra eh, estrategia es de ir creando los espacios y las camas disponibles en diferentes hospitales existentes en, en la red de los 29 hospitales de la caja para atenderlos. También hay que recordar que un hospital para internar un paciente y especialmente un paciente que se puede complicar muy rápidamente, necesita una serie de servicios alrededor, de laboratorio, de rayos X, de bueno, muchas, muchos diferentes servicios, no es solo tener la cama y el equipo que va con esa cama. Entonces, eh, por eso es que los, los hospitales campaña son más para manejo diferenciado, pero no de internamiento de pacientes, sino de un, un manejo ambulatorio diferenciado de los pacientes. Continuamos con el colega Tomás Gómez del Observador. Gracias, buenas tardes a ambos. Don Daniel, en primer lugar, queremos consultarle por la reapertura de escuelas y vuelta a clases. Si con estas proyecciones que presentan hoy la posibilidad se mantiene en las fechas en que, se, en que ustedes habían anunciado, aunque sea con condiciones específicas más escalonadas, y qué impacto podría tener un retorno a clases con las proyecciones que presentan hoy. Y le consulta además, cuando esta segunda ola empezó, el presidente Carlos Alvarado contaba que la zona norte ustedes la tenían mapeada o la tenían identificada como una zona de riesgo. Para estas proyecciones que presentan, para las próximas semanas o meses, ¿qué otras áreas, además del Valle Central, podrían tener algún crecimiento o le les estarían poniendo más atención? Y si nos pueden aclarar un par de detalles, alguno de los dos. En primer lugar, para la donación de sangre, si el ir a donar sangre podría contemplarse como una excepción a la restricción vehicular, sobre todo para este fin de semana que está endurecida, y qué opciones hay para donar sangre fuera del Valle Central. Muchas gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Gracias, don Tomás, por sus preguntas. Yo, eh, con respecto a la reapertura a clases, es lógico pensar que un escenario donde estamos más bien teniendo más cantones en alerta naranja y un escenario donde estamos cerrando muchas de las actividades, ¿verdad? no permitiendo que funcionen después de cierta hora, de las 7 o bien de las, del fin de semana, pues es, eh, no, no, no es lógico, ¿verdad? no sería congruente pensar en una reapertura de clases. Recordemos que esto es un análisis constante en donde estamos todos los días viendo los datos viendo las posibilidades pero definitivamente en medio de una segunda ola y con esta cantidad de casos que estamos teniendo y el impacto en los servicios de salud no es pues justamente viable hablar de, de esto y eh, con respecto a las proyecciones en realidad pues existen eventualmente proyecciones que podrían eh, considerar zonas geográficas pero en realidad el dato más importante y el más sólido el más que tiene mayor certeza, porque ya cuando empezamos a desagregarlo en unidades menores el dato pierde mucha certeza. Entonces en realidad no, o sea, no sería como lo más lógico desde el punto de vista de una responsabilidad decir lo que está diciendo la proyección es que zona tal va a ser afectada. Lo que sí es cierto es que nosotros por el comportamiento mismo del virus ya sabíamos justamente que esto iba a ocurrir. O sea, como lo que está ocurriendo en estos momentos, que empezamos con turismo, con gente repatriada, ¿verdad? Que, que volvía, después vimos el asunto de zona norte de, ¿cómo se llama?, lo que es el sector agrícola, lo que es la parte de construcción, y como eso también ya ha ido extendiéndose hacia la gran área metropolitana, ¿verdad? en ciertos lugares más densamente poblados, pero eso es parte de la dinámica de un virus, no va a afectar siempre a los mismos sectores, a los mismos grupos, sino que va teniendo cierta rotación, cierto aumento, dependiendo de, también obviamente mucho el comportamiento, pero lo que yo hablaba, la transmisión no se va a detener, la transmisión va a seguir, pero el asunto es no lograr no llegar a una transmisión magnificada de forma simultánea. Gracias. Continuamos con el doctor Román Macaya, presidente de la Caja. Sí, con respecto a la donación de sangre, eh, bueno, eh, esa salir para donar sangre no lo exime de la restricción vehicular. Pero por ejemplo, el Banco Nacional de Sangre opera de 7 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, hay, hay horario en el cual se puede eh, llegar. Pero eh, no solo pueden donar sangre en el Banco Nacional de Sangre. Ese es un banco centralizado que le provee sangre a cualquier unidad de salud que lo requiere de la caja. Pero la caja tiene 30 bancos de sangre en los diferentes hospitales en todo el país. Entonces, eh, si tienen alguna consulta, pueden llamar al, al Banco de Sangre. De nuevo, repito el teléfono, 2280-9952 extensión 130, eh, perdón, 113, 22809952, extensión 113, y pueden preguntar por el banco de sangre más cercano a su casa. Muchas gracias. Vamos a continuar con las dos consultas que nos llegan a través de vía remota de los medios regionales. El programa Mujeres Emprendedoras consulta al doctor Salas. ¿Cuál es el protocolo o acciones a partir de la declaratoria de transmisión comunitaria en lo que corresponde a la labor que realiza el Ministerio de Salud e Incienza? ¿Cuál será la nueva dinámica en la toma de muestras? Sí, recordemos que nosotros la declaratoria que hicimos el día de ayer en, con respecto a la transmisión comunitaria la hicimos como una medida precautoria. Claro que esto es para que todos actuemos de forma todavía más fuerte, más, eh, si se puede decir, agresiva para proteger nuestra propia salud, o sea, estar más rigurosos en la aplicación de los protocolos, eh, pero en realidad nosotros seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo, eh, que es justamente tratando de hacer la investigación de todos los posibles contactos, en el apoyo invaluable aquí de la Caja. Aquí actuamos como de verdad un, un ente dual, lo que es Caja-Ministerio, en toda esa investigación, en la toma de muestras, en los operativos, en lo que es mantener las diferentes vigilancias, que ya dijimos que tenemos la vigilancia por nexo, la que es en zonas de riesgo, la que es por vigilancia centinela la que es vigilancia en operativos especiales. Y este, todo lo que son las órdenes sanitarias y tratar en la medida de lo posible, por eso también decía ayer, la eventual transmisión comunitaria significa que no siempre vamos a poder emitir con tiempo, oportunamente, una orden sanitaria para que las personas hagan la cuarentena. Pero yo ayer también hacía el llamado a que si ya sabemos que estuvimos en contacto con una persona positiva, no esperar a que llegue el ministerio inmediatamente por un asunto responsable con las demás personas a recluirse y justamente pues esperar a que llegue la indicación ya oficial, pero no exponer, no jugársela, porque de verdad que aquí entre cada vez que pensemos que esto no es con nosotros o que no va a afectar a la gente que está rodeando a nosotros, así es como justamente han ocurrido lamentablemente muchos de los fallecimientos o muchas de las personas que han estado en cuidados intensivos, eh, que no ni siquiera es por responsabilidad propia de la familia, pero es por alguien que hey, dijo, no, no, aquí no importa, yo no me cuido, tal vez soy una persona sin factores de riesgo joven, no va a pasar nada, pero sí. Sí pasa. Y recordemos que también hemos tenido personas en cuidados intensivos sin factores de riesgo. O sea, que no solamente hablar de que obviamente los factores de riesgo influyen mucho, pero también hay personas sin factores de riesgo que han estado en cuidados intensivos. Así que también para que todos y todas nos cuidemos. Es un asunto de verdad de solidaridad y de pensar en país, en Costa Rica como un todo. Para finalizar, acontecer herediano, consulta al doctor Macaya. ¿Es posible que el país produzca mascarillas N95 o de calidad parecida aquí? Ha contemplado la Caja Costarricense Seguro Social la posibilidad de adquirir equipos para producirlas? Sí, a ambas eh, preguntas. Sí, las podríamos producir aquí. Esto es un tema de simplemente de equipamiento y de tener las materias primas y el conocimiento, la experiencia para hacerlo, y también la Caja está eh, evaluando la posibilidad de producir equipo de protección personal en eh, la división industrial de la gerencia de logística. Nosotros desde el inicio de esta pandemia hicimos un llamado a la producción nacional, sabiendo que el mundo entero estaba sincronizado comprando los mismos productos a las mismas fábricas al mismo momento. Y eso no ha terminado. De hecho, hoy la demanda es mucho mayor a hace tres o cuatro meses, porque hoy... Bueno, nunca han habido tantos casos activos ni un crecimiento tan pronunciado en el mundo entero. Entonces se están saturando o ya están saturados todas las fábricas que tienen que ver con productos o tecnologías para atender la pandemia. Entonces, en la medida de que nosotros nos podamos volver autosuficientes como país en este momento de pandemia, en buena hora. Y la Caja también está valorando en la medida de lo posible producir lo que pueda de los insumos que ocupamos. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12.45 de la tarde. Muy buenas tardes.